Buenos días. Este es el segundo video que voy a grabar. Un libro de ficción que se llama Secreto de Familia. Bueno, vamos a leer este cuento y le voy a decir si les gustó. Está muy bueno. Tengo un secreto. Mi madre es un puertaespín, en realidad. Fue así, un día me levanté más temprano que de costumbre y ahí estaba, preparando el desayuno antes de despertarme. ¡Buen día!, me dijo, confinado. Yo me senté y esperé mis cereales. Mi papá y mi hermana también. Ellos sí supieron esto. Pasé la mañana con mi amiga e hija, jugando en el parque, pero mi cabeza estaba llena de preguntas. Lista juntas piedras de colores y nunca tiene estos problemas, así que no le conté nada para no asustar. Cuando regresé por la tarde, mamá ya era la de siempre, con su mono y vestido de flores. Para mí ya no me engaña. Yo lo había descubierto. Ella es un fuerte espíritu por las mañanas. Ahora entiendo por qué tiene tanto frasco y champú y crema. Y tarda horas en arreglarse para salir. Le cuesta mucho trabajo decir como las otras mamás. Como la mamá de Lito, que es un tan elegante como su mujer. Lo peor es que la otra mañana me miré en el espejo. Y algo de mí también se ve bastante raro. ¿A qué estás tú piensas en comprar esos cremas? Con Elisa jugamos a vestirnos de señora. Pues desde ese día tengo que se dé cuenta que puedo vestir. Y que cuando crezca, quizás yo también sea un puerto así. Últimamente estoy muy nervioso. Y le pido a mami que me deje pasar una noche con Elisa. Y al fin, un poco de normalidad. La cena con sus padres estuvo deliciosa. Después Elisa me muestra su colección de piedras, charlamos y nos vamos a dormir. Sí, me duermo, consigo leer, porque me tengo que levantar bien temprano para ir a arreglarme. Por suerte, traje mi peine y mi broche. Lista, puse arriba, salí y en mi cocina. Hola, ¿quién quiere bizcochos? ¡Ah! ¡Un oso! Dos, tres, cuatro, cinco, seis. No, 3-7. Hola, mamita. ¿Puedes venir a buscarme pronto, por favor? ¡Ay, hijita! ¡Qué raro eres, dijo mamá! No tanto, mami, no tanto, digo yo. Sí. Le muestro el dibujito. Ya están los Espinosa, los Osorio, los Leonardi, los Aguilar y la Tucci. ¿Les gustó este cuento? La próxima vamos a grabar uno que se llama Cosas que pasan. Chao.